Mundo Tuerca llega gracias a Suzuki Way of Life, Hyundai, Chevrolet Fine New Road, Puma Lubricants, Camiones International y Honda. Hola amigos de Mundo Tuerca, soy Nancy Díaz Espinosa. Hoy tenemos muchas novedades para ustedes, como siempre, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, los domingos se repite a la misma hora y los lunes a partir de las 00 horas. Quiero agradecer a Flor Sánchez de Cala Salón por mi peinado y maquillaje. Cualquier información al teléfono que aparece en pantalla. Ford presentó su nueva SUV de tamaño medio, la Edge 2017, un vehículo que integra potencia, desempeño y manejo con tecnología, que inspira confianza detrás del volante. Entrevistamos a John Patrick Atkins, gerente de ventas de Derco Center, quien nos contó acerca del nuevo sistema de crédito automotriz Derco Fácil. El nuevo coupé LC500H de Lexus ya se encuentra en el mercado peruano. Hyundai realizó con éxito la tercera Olimpiada Nacional de Consultores de Ventas 2017. Jeep lanzó al mercado las nuevas SUV personalizadas del modelo Renegade como parte de su campaña Your Way y Your Color. Con una gran asistencia de público se realizó el cuarto Salón Internacional de la Motocicleta de Lima, Expomoto AAP 2017. Con el objetivo de sobresalir en el Dakar 2018, Mitsubishi presentó a su nuevo equipo de pilotos. El Autódromo de La Chutana fue escenario de la cuarta fecha de los piques legales. Al sur de la capital, en las localidades de Chilca y Piedra Grande, se llevó a cabo la cuarta edición del Rally Premio Gobierno Regional de Lima. Los piques legales continúan atravesando un momento estelar. En la cuarta fecha de la temporada, Juan Diego González Vigil, al timón de su Barracuda, se convirtió en el segundo piloto en ingresar a la categoría de 5 segundos en la historia del track racing en el Perú. Todo el trabajo duro al final da resultado porque es, al final es trabajo en equipo, ¿no? El auto es de todos y todos estamos ahí empujando y hemos venido fecha a fecha bajando, ¿no? No había una sola fecha que no hayamos bajado el tiempo, estábamos seguros que el carro era un auto de 5, pero nada, primero probar que esté todo bien. De ahí le pusimos un poco más de punche con las culatas, conseguimos la medida de llantas que era, ahora regulamos suspensión y bajó, está traccionando mejor. Y el último toque fue un shot chico de nitro y lo metimos a los 5 segundos, ¿no? Pero creo que todavía el carro tiene para más. Y nada, yo estoy sentado en el auto corriendo y las cosas están saliendo, así que algo más bonito que eso para compartir creo que sería imposible, ¿no? A bordo de su Chevrolet Monte Carlo, Angelo Pierinelli se impuso en la categoría 6 segundos, mientras que en la categoría 7 segundos, Alberto Bustamante hizo lo propio con su Plymouth Satélite. El carro ha fallado ciertas cosas, el carburador en baja ha estado mal, pero después de 2 años, regresar y darte la copa, o sea, chévere, ¿no? Yo vine a divertirme, a vacilarme con mis patas, todo salió bien, el carro se portó bien y seguir mejorando, ¿no? Para la próxima. Tras el volante de su Volkswagen Escarabajo, Aldo Palma se ubicó en el primer lugar de la categoría 8 segundos. Teníamos de alguna forma que compensar, pues, haber cambiado de categoría a una un poco más lenta, pero bueno, la diferencia creo que es un par de décimas entre lo que estábamos a 7.8, 7.9, a 8.01, ¿no? 802, ¿no? La verdad que me sorprendió un Marco porque, bueno, sí le saqué como carro y medio o 2 carros en la partida, pero yo sé que esos carros, pues, al final rematan bien, ¿no? No sé por qué no lo sigue empujando, ¿no? Porque al final le sacamos como 3 carros, creo, o más. John Anaya lideró la categoría 9 segundos con el Subaru Impreza WRX. Ya tengo esta es la cuarta copa y tengo 2 medallas, pero esta fecha tengo la segunda copa. Bacán, bacán, esa es la pasión que tengo yo siempre, siempre. Eduardo Valentín posicionó a su Toyota Starlet en la primera ubicación de la categoría 10 segundos. En esta oportunidad, todas las carreras que he ganado han sido por la salida, ¿no? Porque a todos le he ganado en la salida, ¿no? Ahora al motor le falta un poco potencia arriba, ¿no? Pero salida y medias tiene, ¿no? Vamos a seguir mejorando fecha tras fecha. En primer lugar, ¿no? Mi familia y a todos los muchachos de Team Caralí, ¿no?
de una manera u otra siempre apoyándolo. Pablo Montoya y su Volkswagen Jetta encabezaron la categoría 11 segundos. Y esta es la segunda vez que corro y gano, y también estaba con toda la mentalidad de ganar, no pude dormir. Aparte vine pensando en mi tío, que hace 2 meses acaba de fallecer, y vine pensando en él, por eso es que vine trayendo el polo que tengo acá, que es un recuerdo de él. Sí, claro, a él y a mi viejita, que a pesar de que no quería que venga, renegando con sus ajos y cebolla, me dejó venir y bueno, dejé el trabajo. Ya, vieja, mañana cobras. Y en la categoría de 12, Rodrigo Huertas condujo su Honda Civic hasta la primera posición. Mi carro es un Honda Civic del 2000, hatchback, con motor 1.3, es muy chico, me da mucha alegría este triunfo porque hemos trabajado en el carro bastante. Hemos puesto mucho amor, mucha dedicación y estos son los resultados, ¿no? La quinta fecha de los piques legales se realizará el domingo 24 de septiembre. Un poco más de 2 meses que servirán para aumentar el ya alto nivel de los autos. La recta final de la temporada promete mucha velocidad y grandes emociones. Del 13 al 16 de julio, en el Centro de Exposiciones, el vivero del Jockey Club, la Asociación Automotriz del Perú desarrolló el cuarto Salón Internacional de la Motocicleta de Lima, Expomoto AAP 2017. Evento más esperado del sector de las dos ruedas, convocó a más de 20.000 visitantes durante los 4 días de feria, logrando acercarlos a las principales marcas y profesionales del sector. Las cifras recientes nos muestran una favorable evolución en este rubro, con un parque estimado de 2 millones de unidades en todo el territorio nacional. Mundo Tuerca formó parte del evento con el fin de dar a conocer las novedades e interactuar con los asistentes. Bueno, hoy día como inauguración de la feria hemos presentado la nueva línea midsize de KTM, que son motos de calle, tienen nueva estética, tienen nuevos componentes y bueno, algo que a mí en lo personal me gusta mucho es la conectividad que la moto presenta este año, ¿no? Es un tema de un tablero digital que es como andar en un carro de lujo, algo muy interesante en realidad. Características principales de por sí de nuestras motos es tecnología de punta, muy buena potencia, muy bonito diseño y economía en el consumo. Fin de año vamos a estar lanzando 6 modelos nuevos de motocicletas, uno cada mes hasta fin de año, ¿no? Entonces, de esa forma estamos asegurando buscar el mismo crecimiento que ya hemos tenido en los primeros 2 años, ¿no? Al precio cómodo de 5.360 nuevos soles y por regalo de la compra de la moto te viene la casaca original B15. Para mayor información también nos pueden encontrar en la página web www.bayash.pe o también visitar al fanpage Bayash B15 Perú. Tenemos 2 grandes novedades, de hecho hemos hecho el lanzamiento de nuestra nueva Elite Fuel Injection, un modelo totalmente renovado, con un panel digital impresionante, muy versátil para cualquier usuario que realmente esté buscando una alternativa muy fácil de manejo con un muy bajo consumo. Estamos inaugurándonos acá en el Expomoto, hemos traído las motos para que la gente lo pueda ver y en un par de semanas estamos inaugurando también la tienda en la Avenida Canadá.
acabamos de lanzar, aparte de la Dominar, tres modelos nuevos de Pulsar, que son las motos inyectadas, la 160 FI, la 200 FI y la 200 FI con frenos ABS, que ya están disponibles a nivel nacional, y la moto B15, que es una moto de 150cc, que también ha sido lanzada hace pocas semanas y ya está disponible en las principales tiendas. Potenciales clientes, los invitamos a nuestra tienda principal, que está en la Avenida República de Panamá 4344, y por supuesto a visitar en la página web la dirección y las tiendas de todos nuestros concesionarios autorizados de Yamaha. Compromiso con una marca todoterreno, Mitsubishi Motors presentó a los integrantes del nuevo Team Mitsubishi, conformado por los pilotos Alexis Hernández, referente de Quad, quien ha tenido una participación destacada en el Dakar 2016, Eduardo Tato Henrich, de amplia trayectoria como piloto de rally moto, Branko Bosovic, piloto reconocido de enduro extremo, y el equipo de Alta Ruta 4x4, integrado por Jesús López, Francisco León y Tomás Iraoka, una de las agrupaciones más importantes a nivel nacional de cross country, quienes ganaron un Dakar en el año 2015 en la categoría T3.1 con una pickup L200 de Mitsubishi. Con esta iniciativa, Mitsubishi busca posicionarse como una de las marcas triunfadoras en este Dakar 2018. Nosotros venimos viendo el desarrollo de un Team 4x4 hace mucho tiempo, de la excelente experiencia que tenemos con Alta Ruta. Alta Ruta, como embajadores, Jesús, Pancho y Tomás tienen 16 años con nosotros. Y cuando estamos en la renovación con ellos, decidimos ampliar un poco más el espectro de 4x4 y no solo concentrarnos en los vehículos para el cross country, sino realmente como marca 4x4 y ADN en ese territorio, digamos, extenderlo aún más, no solo a quienes lo usarán para competir, sino a los quienes lo necesitan para practicar las diferentes disciplinas. Y ahí extendimos a la disciplina de hard enduro con Branko Bosovic, a las disciplinas del cuatro, cuatrimoto con Alexis Hernández, y al tema de moto rally con Tato Henrich, y el día de mañana vendrán otras. Tres de los cuatro teams presentados hoy van a competir en Dakar, que es Alexis Hernández, Tato Henrich y el equipo de Alta Ruta 4x4, y estamos muy contentos de poder ayudarlos desde su preparación, y ya van a estar escuchando más novedades al respecto, definitivamente, de parte nuestra y de parte de ellos. Vamos a buscar el mejor resultado posible entrenando duro todo lo que queda del año para este gran reto que parte de nuestro país, culmina en Argentina y va a demandar muchísimo temple y desempeño de los pilotos con las máquinas. Gracias. Arriba Perú.
Bueno, en cuanto al calendario, la fecha más importante del año para mí es justo la semana entrante. Viajo a Rumanía a competir en el Red Bull Romaniacs, que es una de las carreras más duras de hard enduro en el mundo. Tengo como objetivo ubicarme en el top 20 este año. Y el año pasado terminé puesto 68, de cerca de 140 de mi categoría, y este año estoy mejor preparado, quiero ubicarme dentro de los primeros 20. Es difícil, pero estoy bien preparado. Si bien va a ser mucho desierto este Dakar 2018, el desierto yo ya lo conozco, siempre hay que entrenar en él y demás, pero es importante trabajar en las partes débiles, ¿no? que uno tiene, y en mi caso son los caminos, las trochas, que Cusco pues tiene infinidad de trochas y estamos entrenando bastante ahí. Y por otro lado también he encontrado un nuevo deporte, que es el downhill, la bicicleta y pedalear, ¿no? Y la verdad que lo estoy disfrutando bastante y es un complemento perfecto para la moto. Además de que hacerlo en altura ayuda, ¿no? O sea que esperamos que eso sea favorable en Bolivia, ¿no? El Team Mitsubishi Offroad, que es con el cual tenemos pensado seguir nuestra estrategia de demostrar al público peruano las virtudes y las bondades de las camionetas Mitsubishi en el segmento 4x4 Offroad. Después de 3 años consecutivos de una contracción del mercado peruano, estamos viendo en estos primeros 6 meses un crecimiento que evidentemente ansiábamos y estamos acogiendo con muy buenas ganas, de un 6%, y en el caso de Mitsubishi, como ha venido siendo también normal en los últimos años, teniendo un desempeño mucho mejor que el mercado. Yo creo que eso es gracias a los grandes productos que tenemos, al gran diseño que ha lanzado Mitsubishi en los últimos años y sobre todo a la potente y fuerte red de concesionarios que tenemos a nivel nacional. Estamos apostando por los del deporte peruano y queremos apoyarlos, humanizar más la marca y acercarnos más a nuestros clientes. Conozcan más sobre la marca, conozcan más de nuestros vehículos y nuestra pick-up, que son todo terreno, y que visiten nuestra página web mitsubishimotors.com.pe para que conozcan más de la marca y puedan conocer también nuestros concesionarios a nivel nacional. Hola amigos de Mundo Torca, estamos acá en la presentación de los embajadores Mitsubishi en el desierto de Paracas. Mitsubishi como marca se ha esforzado en hacer esa presentación, no solamente a nosotros, sino a los otros representantes que están conduciendo los vehículos Mitsubishi, tanto L200 como Montero Sport. Y ya como equipos listos y comenzando toda la preparación previa para estar todo ok para el Dakar 2018, que está a la vuelta de la esquina, y sobre todo aprovechar que estamos en casa, aprovechar la localía, estamos en nuestro terreno y vamos a sacar ventaja de ello. Partimos desde Lima, tenemos 7 etapas, full dunas, es nuestra especialidad, vamos a ir con todo. Queremos siempre llegar a la meta, que es lo más importante, y hacer el mejor papel posible. Y obviamente buscar la categoría, en este caso la T1S. T1S, que es la categoría en la cual nuestro vehículo está homologado para poder participar en esa categoría. Hola amigos de Mundo Tuerca, sí, adelantar que es un modelo ahora DKR, diferente a los anteriores, tiene nueva tecnología, estamos trabajando siempre con motor estándar. Nosotros trabajamos con la motorización que usted puede conseguir, entiendo, o sea, no hacemos ninguna modificación, pero sí un seteo electrónico que estamos trabajando con la gente de MC Autos, de Mitsubishi Perú, para poder tener el mejor desarrollo y en óptimas condiciones, porque esta carrera parte de 0 metros del nivel del mar y vamos a pasar más de los 5.000 metros allá por Bolivia. Entonces es un gran esfuerzo para todo lo que es la motorización. Definitivamente la preparación en cuanto a todo el vehículo ya está en desarrollo y ustedes están invitados para que lo puedan ver por este programa. We'll be right back.
Mundo Tuerca dialogó con John Atkin, gerente de ventas de Derco Center, sobre la campaña que vienen realizando. Más detalles en la siguiente entrevista. Nos encontramos con John Atkin, gerente de ventas de Derco Center, para que nos comente qué novedades nos tiene para estos meses. ¿Qué tal? El Mundo Tuerca por Wilas Televisión. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, amigos? Para este mes hemos sacado una promoción muy agresiva, que se trata de la primera cuota gratis en tu préstamo vehicular. ¿En qué consiste esta cuota? Nosotros tenemos una plataforma en todas nuestras tiendas donde todos nuestros clientes pueden cotizar su crédito vehicular. Una vez que están aprobados, ellos acceden al crédito vehicular y les vamos a otorgar la primera cuota sin costo. Es decir, si es que acceden a su préstamo vehicular hoy en julio, estarían pagando su primera cuota recién en septiembre. Es una promoción muy agresiva que estamos haciendo un esfuerzo muy grande en Derco y en Amicar para poder otorgar a nuestros clientes este beneficio. Para poder acceder a la promoción solamente tienen que acercarse a nuestras tiendas, cotizar su crédito, nosotros los evaluamos y en 30 minutos ya tenemos una respuesta para que se puedan llevar su vehículo nuevo. Qué bueno, en realidad lo tienen toda la mano, ¿no? En el mismo concesionario o en la misma tienda. Exactamente, no tienes que salir del concesionario para nada. Nosotros representamos 8 marcas. Ustedes se pueden acercar a la tienda que más les guste, que quede más cerca a su casa y ver la marca de su preferencia. Y ahí mismo, en la misma tienda, tenemos personal calificado que los va a cotizar y les va a dar su préstamo vehicular. ¿Cuáles son las marcas que tienen? Nosotros representamos 8 marcas a nivel nacional, las cuales son Suzuki, Mazda, Great Wall, Haval, Chang'an, Citroën, DS y Jack. Ustedes pueden acercarse a cualquiera de nuestras tiendas, escoger el vehículo de su preferencia y acceder a nuestro préstamo. Adicionalmente, al beneficio que estamos dando para los clientes que accedan a los préstamos vehiculares a través de nuestra plataforma, tenemos bonos muy agresivos de retoma. Estamos dando la opción de que puedas dejar tu vehículo en parte de pago y tenemos promociones. Por ejemplo, en Suzuki tenemos hasta $300 de bono por dejar tu vehículo en parte de pago. Lo tenemos en la S-Cross, en la nueva Vitara y en la Gran Nómade. La promoción está vigente en todo el Perú. Solamente tienes que acceder al préstamo vehicular a través de la plataforma que nosotros manejamos, que trabaja con todos los bancos. ¿Cuál es el proyecto que tienen hasta diciembre, de repente para adelante, en cuanto al crecimiento de la marca? En realidad, a través de las 8 marcas que representamos, nosotros este año estamos proyectando crecer entre un 8 y 10% versus el 2016. Eso se va acompañado también con una buena postventa, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros estamos invirtiendo mucho en nuestra postventa. Tenemos 10 talleres en Lima y en 22 regiones para que todos nuestros clientes tengan acceso a la misma calidad de servicio que ofrecemos a nivel nacional. Son 9 marcas que representan y en todas están las promociones. Me imagino uno tiene más que otro. Nosotros representamos las 9 marcas y tenemos promociones agresivas en las 9 marcas que representamos. Por ejemplo, ahorita en el Great Wall M4 estamos regalando televisores. En la Haval estamos regalando las barras Thule para que nuestro público pueda personalizar su vehículo de la forma que más le guste, ¿no? Tenemos bonos de descuento. En realidad, esta promoción la hemos sacado por fiestas patrias, pero va a tener validez aproximadamente hasta la quincena de agosto. Invitar al público para que vengan a visitar sus principales tiendas. Amigos de Mundo Tuerca, los invito a que se acerquen a Derco. Tenemos 27 tiendas en Lima y 22 en provincias. Accedan a nuestros bonos, a nuestros grandes descuentos y sobre todo vean las ventajas que tenemos para que puedan dejar su vehículo en parte de pago. Esto es una muy buena ventaja, es una facilidad para que ustedes no tengan que estar perdiendo el tiempo en sacar avisos o estar buscando clientes para su vehículo. Incluso le tasamos el vehículo, acceden a la retoma y ustedes nos entregan el vehículo el día que nosotros le damos su vehículo nuevo. Es decir, no se quedan ni un día sin su auto. Muchas gracias. Elías de Hyundai, para que nos comente sobre esta tercera Olimpiada. ¿Cómo estás, Mundo Tuerca, a través de Wilas Televisión? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos para la tercera Olimpiada de Consultores de Venta de la marca Hyundai. Es un evento que realizamos con los mejores consultores de ventas a nivel nacional de toda nuestra red de puntos de venta, escogiendo a los mejores participantes de cada uno de nuestros puntos que tenemos. ¿Y cuál es el mecanismo de esta competencia? De los 30 o más que hayan, que vienen de diferentes partes del país,
¿Dónde se va el ganador? ¿Qué pasa con el segundo o tercer lugar? Estamos en una olimpiada en la cual se miden tanto habilidades de conocimientos como habilidades de ventas. El proceso se realiza, convocamos a los 30 mejores consultores de ventas a nivel nacional, los cuales son evaluados rigurosamente por una prueba técnica de conocimientos y se seleccionan a los 8 mejores de este grupo. Estos 8 mejores pasan a la prueba de habilidades de venta, las cuales realizan una simulación de venta con las características y condiciones similares a las que tienen en un punto regular, incluyendo nuestro test drive, incluyendo la presentación del vehículo, y entre ellos escogen a los 4. El primer y el segundo lugar van a participar en la Olimpiada Global de Consultores de Venta a realizarse en Corea, y el tercer y cuarto lugar al Campeonato Regional que se realiza en la ciudad de Miami. A nosotros nos interesa mucho la atención que se puede realizar hacia los clientes y estamos muy enfocados en poder desarrollar a nuestra fuerza de ventas para que pueda ofrecer el mejor servicio, la mejor atención y la mejor calidad que puedan ofrecerles. Entre esto y por esto es que nosotros incentivamos y tenemos un área dedicada para lo que es el entrenamiento comercial, con lo cual impartimos y le damos a todos nuestros consultores de ventas a nivel nacional la oportunidad de instruirse y la oportunidad de poder conseguir las técnicas que podemos recibir y que podemos estar teniendo desde la misma fábrica de Hyundai, desde HMC. Por esto, a medida de reconocimiento y para motivar y enaltecer el desempeño de los mejores consultores de ventas, es que realizamos estas olimpiadas y, como puedes ver dentro de los premios, poder reconocer y para poder que puedan participar con nosotros en las competencias internacionales, tanto en Corea como en Estados Unidos. Cabe resaltar que esta es nuestra tercera olimpiada, porque en las anteriores siempre hemos tenido representantes de la marca Hyundai Perú para que puedan desempeñarse y realizar participaciones destacadas en estas competencias internacionales. Y eso es bueno, ¿no? Porque no solamente se centra en Lima, sino también en provincias, y que los profesionales se realicen y puedan dar un buen servicio. Así es, el objetivo que tenemos es poder estandarizar y que aquel cliente que pueda venir hacia algún local Hyundai reciba la misma atención a nivel nacional. Bueno, invitar entonces a todos los que nos ven a las pantallas de Huilas Televisión con Mundo Tuerca, que confíen, que vengan a comprar los vehículos, porque hay un buen servicio y también un personal altamente calificado. Tenemos el personal sumamente calificado y los estamos esperando en todos nuestros showrooms distribuidos a nivel nacional para que pueda probar y realmente sentir y vivenciar lo que es la experiencia Hyundai, lo que es la experiencia cliente que ofrece Hyundai, y que estamos seguros que todos van a poder colmar todas sus expectativas. Boloña, y quiero invitar a todo Mundo Tuerca TV a que se dé una vueltita aquí a conocer la nueva Renegade Studio, que de verdad está súper, súper chévere. Yo soy fanática de la marca y los nuevos colores que han traído recontra personalizados, estoy segura que te van a encantar. Así que date una vuelta. El día de hoy estamos lanzando oficialmente la marca Renegade Studio. Renegade Studio es una propuesta sumamente innovadora en el mercado automotriz, y lo que buscamos es darle la alternativa a nuestros clientes de poder customizar su Renegade. Inicialmente es una propuesta que estamos trabajando aquí en Perú. De hecho, es una edición limitada, es una iniciativa de muchas que vamos a lanzar en los próximos meses y seguramente en los próximos años. Tenemos dos motorizaciones, 1.8 y 2.4. La 1.8 tenemos una versión de entrada mecánica, y de ahí tenemos 1.8 automática y la 2.4 4x4 automática. Estamos apuntando al segmento millennials. De hecho, para hacer esta primera propuesta hemos tratado con éxito, pienso yo, de entender qué es lo que está buscando el cliente millennial en un auto. No solamente en términos de producto, sino en la parte emocional. Y así nace la propuesta Your Way, Your Color. De hecho, Renegade viene con una performance bastante buena. Este año pensamos cerrar en aproximadamente 350 unidades y el próximo año esperamos crecer a 400 unidades. Tenemos precios más competitivos. De hecho, con la 1.8 hoy tenemos un precio de entrada de $23,990. A mí
amigos de Mundo Tuerca, los invito a que nos visiten en las tiendas de Dive Motor. En Lima tenemos 5 tiendas que están en Miraflores, Camacho, La Victoria. Tenemos un punto de venta en Plaza Lima Norte y nuestra tienda en San Borja. Y además también invitarlos a que nos visiten en nuestras tiendas de provincia. Hola, soy Melanie Unta, estamos acá en la tienda de Berlín de Jeep, Dive Motor. Están acá las nuevas Renegade. Yo me quedo con la celeste, así que vengan acá a ver cuál es la suya. No se la pierdan, que están increíbles. Nos encontramos con Luis Enrique del área de ventas de Mitsui para que nos comente qué novedades nos tienes, qué tal es Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Lexus, bienvenidos a Mitsui. Bueno, hoy por hoy quien nos trae es el LC500H, que es la presentación de nuestro nuevo coupé tope línea, ¿no? Es el coupé insignia de Lexus, que hasta hace 5 años simplemente fue un sueño con un prototipo que era el LCLF, y hoy por hoy en el Perú con la versión 500H, que es la versión híbrida. Ya tenemos vendido este primer lote, el segundo lote también, y esperamos que quien quiera adquirir uno de ellos pueda tener la paciencia suficiente para poder recibirlos de acá un par de meses. Cuéntanos un poco más sobre el vehículo. De verdad es una maravilla tecnológica, donde se estrenan muchas cosas a nivel mundial. O sea, tenemos una suspensión multilink delantera y posterior, bajan el centro de gravedad, permiten mayor espacio. Hoy por hoy, digamos, nunca se había considerado que un vehículo deportivo podría estar calzado con un motor híbrido. Este carro silenciosamente tiene una performance, en muchos casos, superior. Dentro de las novedades, para Motor Show también tendremos otras cositas adicionales por parte de Lexus. O sea que creo que sí podremos dar bastante que hablar. Dentro de las novedades adicionales de este carro, sí estrenamos una transmisión nunca antes vista de 10 velocidades. Que justamente se apoya con la transmisión híbrida para poder lograr, digamos, mucho más fuerza en el eje traccionario posterior. En temas de equipamiento, cosas nuevas, digamos, aros forjados de 21 pulgadas, por primera vez en Lexus también calzado con neumáticos de tipo Runflat, elementos de fibra de carbono, aluminio, que aligeran este vehículo para lograr su extraordinaria performance. El tema ergonómico del carro muy bien trabajado, justamente dónde están colocados cada botón, hecho con muchísimo arte. Un auto verdaderamente hecho con el mayor cariño de Toyota Motor Corporation, ya hecho realidad y puesto a nosotros en el Perú. Estamos con Bert Grahammer, gerente comercial de Mitsui. ¿Qué tal? El Mundo Tuerca por Huilas Televisión. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, estamos en un mercado con cierta recuperación, vemos que el mercado está creciendo en general un 5%, y vemos que específicamente en el segmento premium el crecimiento incluso es más importante, está en el orden del 15%, así que estamos muy expectantes para el segundo semestre. Bueno, y también lanzando un nuevo modelo, ¿no? Sí, ya estamos cerca de cumplir 5 años de presencia con Lexus en el mercado. Actualmente nos encontramos en el local de Lexus Store, donde en septiembre de 2012 dimos inicio a esta experiencia de Lexus. A la fecha ya tenemos más de 1000 unidades vendidas. Y es un gusto ver todos los días ya encontrarse con Lexus en las calles. ¿Qué es lo que se viene, por ejemplo, para estos meses hasta diciembre? Nosotros estamos muy optimistas, se puede decir, en cuanto a lo que viene. En cuanto a lo que es el segmento premium, tiene una característica muy importante. Es un segmento que reacciona muy bien al cambio de expectativas.
Consideramos que ahora que se está teniendo expectativas positivas en cuanto a lo que es el desempeño de la economía, el segmento premium va a reaccionar muy positivamente y en ese sentido también consideramos que Lexus se va a ver beneficiado de este entorno. El año pasado hemos cerrado con más de 250 unidades y este año estamos intentando llegar a las 300 unidades en el mercado. Estamos con una participación cercana al 6%, 5.5 aproximadamente. Y en cuanto a ubicación, estamos ahí peleando el cuarto lugar dentro de las marcas premium con una salvedad, que el Lexus específicamente no compite tanto en lo que son los modelos de entrada, que hoy es la característica principal de una de las marcas premium con las que competimos. Hay varias que han lanzado varios modelos de entrada que nosotros consideramos que como Lexus no necesariamente vamos a estar tan presentes. Nosotros consideramos que Lexus debe mantenerse más fiel a los orígenes de la marca, a la esencia de lo que es una marca premium, y en ese sentido, si bien nosotros mencionábamos que la participación es cercano al 6% en total, sin embargo, en lo que son gamas de, digamos, de 2 litros para arriba, la participación de Lexus incluso es por encima del 12% en alguno de los subsegmentos. Y ahí es donde nosotros queremos reforzar nuestra presencia. Los invitamos a acercarse aquí a nuestro local, el Lexus Store, en la avenida Javier Prado, 6042, en La Molina. Tenemos aquí una exhibición completa, tanto de los carros LC500H que estamos presentando el día de hoy. Trajimos dos, los dos ya están vendidos, pero estamos dispuestos a traer más a pedido. A pedido porque sabemos que muchos de los clientes que compran este tipo de vehículos quieren escoger algunas características como el color, el exterior, el interior, y en ese sentido los podemos traer de acuerdo a lo que el cliente quiera. Muchas gracias por las visitas, amigos de Mundo Tuerca. Bienvenidos a Lexus, bienvenidos a Mitsui Automotriz, su casa cuando gusten. Los esperamos. La marca del Óvalo Azul presentó la nueva Ford Edge que viene a completar el portafolio de la marca. Diego Valentín, gerente comercial de Ford Perú, y nos tiene muchas novedades para ustedes. Estamos en Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Bueno, buenos días y muchísimas gracias Mundo Tuerca y Nancy por acompañarnos nuevamente en esta nueva presentación de Ford en el Perú. En este caso estamos presentando la nueva Ford Edge 2017. Es una SUV de las más jóvenes que tiene Ford a nivel mundial y la estamos trayendo aquí al mercado peruano, lo cual nos pone muy contentos. Nosotros ya estamos comercializando la Ford EcoSport y la Ford Escape. La Ford Edge viene a cumplir un lugar en el portfolio que se va a estar posicionando entre la Escape y la Explorer, y completamos la gama con la Ford Expedition. Lo que vemos aquí es la típica frontal de lo que tienen que ver con las SUVs de la marca del Óvalo, con los tres cromados en el frente, las luces de día en lo que tiene que ver con el neblinero, una trompa que se la ve muy robusta, muy agresiva, y aquí vemos un poco de lo que es la tecnología del Óvalo en lo que tiene que ver con grillas activas que traen este motor 2.0 EcoBoost. Estas grillas, conforme a cómo va aumentando la velocidad del vehículo, se van cerrando o abriendo para permitir ganar en aerodinámica y también ganar en eficiencia en el consumo. El diseño de los aros son aros con un pulido especial en aluminio, lo cual también les da una imagen robusta, pero también muy deportiva y muy ágil. La línea ascendente lateral, con esta nervadura o este corte que tiene aquí en la puerta trasera, que también le confiere gran deportividad. El diseño posterior de la camioneta, si ven, las luces LED traseras que también atraviesan el maletero para conferir en el otro faro. Las dos tomas cromadas, las dos salidas de caño de escape. La verdad que el diseño trasero es muy bueno, es innovador. Esto hace que el diseño de la nueva Edge sea uno de los pilares de producto, ¿no? La camioneta va a conquistar muchísimo desde lo que tiene que ver con el diseño exterior. Un factor muy importante, la Edge tiene dos corridas de asiento, tiene un amplísimo volumen en el maletero trasero. 1.100 litros de carga tiene la Ford Edge, aún sin correr la segunda fila. Si abatimos la segunda fila, tiene más de 2.000 litros, lo cual también lo hace un vehículo tremendamente conveniente para cargar infinidad de cosas. Y también lo que tiene es el mecanismo de
rebatir los asientos en forma eléctrica, lo cual también hace que el vehículo sea también muy práctico y muy innovador. Vamos a revisar ahora lo que tiene que ver con las plazas traseras. Mido casi 1,90 m. Tengo un espacio en lo que tiene que ver con el despeje para los pies y también el despeje con la cabeza, que es muy generoso. Las salidas de aire acondicionado, la habitabilidad de las plazas traseras es tremendamente buena. Vemos aquí también el techo panorámico, también eso da una sensación de amplitud en el habitáculo y muchísima luminosidad, así que la experiencia para los conductores y para los pasajeros, la verdad que entendemos que es muy muy buena. Nos encontramos con un volante forrado en cuero, donde se pueden ver todos los comandos que tienen que ver con el control de velocidad crucero en el lado izquierdo, los comandos de la radio y los comandos por voz para comandar el sistema SYNC 3 de Ford, y también los comandos para operar las dos pantallas LCD que están en el tablero central, ¿verdad? Hay un velocímetro y dos pantallas LCD de 4.2 pulgadas donde nosotros vamos a tener la información de lo que estamos viendo en la pantalla de 8 pulgadas táctil, capacitiva, y todos los mensajes de alerta y lo que tiene que ver con la información de presión de neumáticos, nivel de combustible y demás informaciones que nos dé el vehículo. A través del sistema SYNC 3 se pueden controlar el audio, se puede controlar la temperatura del habitáculo a través de la pantalla o también de los comandos en la consola central, el teléfono, las aplicaciones del celular y realizar todos los ajustes que tienen que ver con sonido, reloj, las conexiones de Bluetooth, poder dar Wi-Fi al resto de los ocupantes del vehículo, preferencias de Android Auto y de Apple CarPlay. Como ven, todos los comandos están posicionados para tratar de que todo esté a la mano del conductor y no perder atención en la carretera. Aquí también están los paddle shift para accionar las marchas de la caja automática de 6 velocidades Select Shift para aquellos que quieran una conducción un poco más deportiva. Moviéndonos a la consola central, tenemos la palanca de cambios también forrada en cuero, el botón para operar el freno de mano eléctrico, lo cual también hace que el diseño de la consola central se vea mucho más limpio, lugar para apoyar dos bebidas, un amplio apoyabrazos también para guardar objetos, que también lo tenemos aquí. La verdad que son soluciones de practicidad muy buenas que ha encontrado Ford en este vehículo. Tenemos el botón de encendido del motor, que también nos permite, a través de la tecnología de Passive Entry y de Passive Start, poder operar todo el vehículo sin tener que tener la llave. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo la llave en el bolsillo o en la cartera, uno se aproxima al vehículo, lo puede abrir, lo puede cerrar, puede encender el motor o también puede operar el maletero a través de los sensores que están debajo del paragolpe trasero, que nos permiten con un movimiento abrirlo y con otro movimiento cerrarlo. Espero que les haya gustado la revisión que hemos hecho del interior de esta nueva Ford Edge 2017 y saludos a todos los amigos del Mundo Tuerca. Estamos con Gustavo Pisafoco, gerente general de Ford Perú, para comentar algo de cifras y el crecimiento de la marca en el mercado peruano. ¿Qué tal el Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión? ¿Qué tal, Nancy? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de la nueva Ford Edge. Siempre Mundo Tuerca está presente en todos nuestros lanzamientos. Y que viene a completar el portafolio. Ya estamos en el semestre del año. ¿Cómo ven la perspectiva de la marca hasta diciembre y cuál ha sido el crecimiento? Bueno, realmente estamos muy contentos porque frente al mismo periodo del año pasado hemos crecido un 40% en ventas, en inmatriculaciones, ¿no? Entonces, realmente es un crecimiento muy importante y gran parte de ese crecimiento está dado por las SUVs y por las pickups. En el caso de las SUVs, con nuestra nueva Ford Edge venimos a completar la quinta, son todos los modelos que están disponibles a nivel mundial y de esa manera esperamos poder cerrar el año con una venta aproximadamente de 2.000 SUVs, ¿no? Eso es algo que tiene un potencial grande y que el público joven cada día elige más este tipo de vehículos.
ganadores del Rally Gobierno Regional de Lima en las diferentes categorías fueron: en 1600 el primer lugar lo obtuvo Jimmy Capelletti con Gonzalo Valenzuela con 1:01:55. El segundo puesto, Eusebio y Fran Quiñones, con 1:07:00. Felices, contentos, ¿no? Ya la tercera oportunidad que estamos punteando esta categoría, estamos agarrando podio y primer puesto. La verdad que tenemos un auto bastante confiable, rentable, ¿no? Toyota creo que se ha comportado muy bien con nosotros y gracias a mi copiloto, como lo digo siempre, en la hoja de ruta es bastante, bastante, son mis ojos prácticamente, ¿no? Donde me ha editado a la perfección. La carretera ha sido bastante, bastante complicada, mucha piedra en punta que rompe llanta, entonces no solamente es cuestión llegar, sino también saber cómo llegas a la meta, ¿no? Entonces creo que con el apoyo de mi copiloto estamos adquiriendo poco a poco la experiencia para poder seguir con la misma racha, ¿no? Ojalá que mis amigos, los otros pilotos puedan tomar esa decisión de cuidar máquina antes de partirla. Muchos carros han sido se han quedado botados por la carrera, mucho el suelo está demasiado destrozado. En la categoría Joiner, el primer lugar, Yancy Arlecki con Osvaldo Carbone, 54:40. Segundo lugar para Fernando Romero con José Herrera, 59:45. El tercer lugar para Diego y Daniel Rodríguez, con 1:01:19. Una masacre el día de hoy, creo que la pista ha estado destructiva para los autos. Venimos de otro rally anterior, que el carro quedó impecable y ahora, la quinta se agotó, no por la pista, sino de repente por uso. Partiendo en el primer especial, rompimos la quinta en la cuarta curva y ese prime era para quinta, todo el prime. Pues a cuarta, llegamos sin novedad, de ahí la trepada, llegamos al parque con la caja sonando. Nosotros los mecánicos del equipo pudieron repararla, pusimos otro piñón que teníamos, que era un peñón que estaba en desuso, porque nunca se nos ha fallado una quinta. No había pasado por nuestro amigo 360 dental, la verdad, le faltaba una muela. Y la pusimos a jugárnoslas. Aguantó el tercero, que no se usaba mucho la quinta. Llegamos con llanta baja, esta llanta terminó deshaciéndose, se rompió la quinta de nuevo. Nada, hemos llegado porque Dios es grande, creo. El carro está acá con las justas, está que le suena todo. La verdad que parece que se le un overhaul total para la siguiente fecha. En UTV los ganadores fueron Juan Carlos Uribe y Manuel Carrasco con 51:18, quienes además hicieron el mejor tiempo en la general. El segundo casillero fue para Fernando Olazábal y Giancarlo Aragón con 1:04, quedando tercero Aníbal Aliaga y Juan Pedro Sillonis con 1:14. Contento, hemos trabajado bastante en la hoja, por eso los resultados. El Maverick X3 es increíble, ¿no? Se ha portado de mil maravillas. En Superturismo, un solo participante, Luis Alaiza y Bromberg, totalizaron 57:33. Fue una carrera complicada por el estado del piso, tanto así que los resultados de la general ponen pues carros de off-road adelante de nosotros. Pero hemos podido quedar cuartos en la general, con un triunfo en la categoría, un poco en solitario, pero nos ayuda a sumar puntos. Lo que me deja tranquilo es que el carro ha andado bastante bien. Por momentos lo hemos exigido, un poco probando a ver que pueda saltar algún temita, pero el carro estaba perfecto. Eso me deja muy tranquilo. Vamos ahora a revisar todo el carro pensando en la última fecha del ACP, que es dentro de un mes, en Huacho. Una pena lo que pasó en Asia, que un enchufe hizo falso contacto cuando empezamos la carrera. De lo contrario, hubiera sido otra historia. Pero luego nos hemos ido a Huancayo, el carro ha estado muy bien. Es una carrera que se nos escapa por una llanta baja. Y ahora, llegamos a Chilca a hacer una buena carrera y creo que lo hemos conseguido. Ahora yo tengo programada la carrera de Julio Fabre, que es en Huacho. Dependiendo de cómo sea el resultado de esa carrera, volveremos de ir a Arequipa por el Nacional. No la tengo en el calendario, no estoy obligado a ir a correrla, pero si se dan las condiciones en el campeonato podría ir. De lo contrario, simplemente sería correr la de Julio Fabre y luego trabajar bastante el carro para Camino del Inca, que es lo que más me importa. En la categoría camioneta, los vencedores fueron la dupla Alfredo Lira con Diego Barco con 53:07. El segundo lugar fue para Renzo Lercari con Diana Lam del Team Suzuki. Tercero, Luis Mendoza con Nicolás Montgomery con 59:53. Rally limpio, buen ritmo, no cometimos ningún error, ninguna llanta rota. Hicimos muy buen primero y cuarto, pero Uribe nos arrimó en el segundo y el tercero. Hemos quedado segundos en la general, primero en la categoría y estamos muy contentos. Tiene una camioneta de primera, ojo que es una camioneta diésel. Hemos ganado los autos y camina muy, muy bien. Estas son carreras para probarnos para Camino del Inca.
Nos falta una carrera más en Huacho, me parece que es el ahora en agosto. Y luego estamos listos para desarmar la camioneta y dejarla lista para camino de Inca. Y espero que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, de 9 a 10 de la mañana. Los domingos se repite a la misma hora y los lunes a partir de las 00 horas. Agradecer a Hyundai por prestarnos las instalaciones para grabar el programa en la Avenida Los Frutales, en Ate. Mundo Tuerca llegó gracias a Suzuki Way of Life, Hyundai, Chevrolet Find New Road, Puma Lubricants, Camiones International y Honda.